El entusiasmo, la alegría y el amor de los niños es el mayor homenaje al Día Internacional de la Infancia en la provincia de Granma. En el Círculo Infantil Zapaticos de Rosa de la capital provincial mostraron el desarrollo de las artes escénicas desde las primeras edades. Los pequeños recibieron la felicitación del primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Granma, Reinaldo Fernández Rivero. Con dramatizado sobre los cuentos de la Edad de Oro y música infantil, reinó allí la felicidad de quienes siempre conquistan el corazón de los pueblos. En la escuela primaria 21 de octubre de Bayamo, demostraron habilidades alcanzadas en la prestación de los primeros auxilios, la orientación por medios naturales, competencias de cabullerías y encuentros con la historia como parte del desarrollo adquirido en el movimiento de pioneros exploradores. El grupo de teatro Tiempos, desde los predios de la Casa de Cultura 20 de octubre, deleitó a los infantes con su rico quehacer en favor de mantenerles la sonrisa y la alegría como fuentes naturales de inspiración en el hermoso día que todos celebran. Emotivo encuentro con pacientes en sala de hospitalización del Hospital Provincial Pediátrico Docente General Milanés, donde recibieron la medicina terapéutica transmitida por diferentes unidades artísticas de Granma, quienes llevan la luz de la esperanza en estas áreas tan sensibles. Los pacientes hospitalizados en el servicio de respiratorio también disfrutaron de las actividades culturales del colectivo teatral Tiempos en este día de fiesta y homenaje a la población infantil granmense. Elena Lienz, en directo.